el hijo del dron. Bueno, estas son imágenes del interior del centro de convenciones donde se iba a celebrar el rally de Donald Trump, que fue suspendido. Hay varios factores aquí. Aquí vemos con casco de la Guerra de las Galaxias, vimos también cascos neonazis con estos seguidores de Donald Trump. También se metió un grupo que decía Sanders, 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 y empezaron a romperle los carteles a los seguidores de Sanders y estos a romperle a su vez los carteles a los de Trump. Ya gran parte, ahí está Trump con una esvástica hate. Estos son evidentemente personas en contra de Trump, como podemos ver. Y realmente Trump odia ahí vemos la bandera de Israel, del Estado de Israel. Banderas de denunciando el odio supuestamente de Donald Trump. Las autoridades han estado sacando a las personas de allí, pero hay otros que han resistido a salir y están ahí, continúan ahí gritando. En la parte de afuera, que fueron las imágenes con las que abrimos el programa, podíamos ver a seguidores, aquí lo vemos. Esto es en vivo, en directo, en estos momentos. Y aquí vemos el tráfico, el tránsito interrumpido. Hay personas que se siguen aglomerando en las diferentes cuadras, en las esquinas, que eran parte de los que iban, de los que fueron a protestar contra la actividad de Donald Trump. De manera que lo que muchos temíamos de que el lenguaje incendiario de algunos dirigentes políticos de este país, encabezados por Donald Trump, pudieran llevar a estos actos de violencia que se han estado verificando en el día de hoy. Tenemos aquí un panel con Jorge Silva, vocero nacional hispano de Hillary Clinton, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Ruth Guerra, que es directora nacional de prensa hispana del Partido Republicano. Gracias, Ruth. Y José Mallea, analista republicano, quien ha estado viajando por el país. Quisiéramos escuchar las opiniones de ustedes de este hecho noticioso que se está produciendo, Jorge. Bueno, es simplemente algo como dijiste, se esperaba. El nivel de la retórica de odio que ha tenido Donald Trump se estaba encapsulando y creo que ayer y hoy llegaron a su límite. Estas son ya imágenes en directo también. Miren ya cómo ha llegado la violencia, cómo hay aquí personas que están a favor y en contra de Trump en el acto que él organizaba. Y aquí vemos cómo se estaban golpeando. Y ahí no vemos ninguna policía. O sea, la policía no ha podido llegar. Ahí vemos cómo la policía, hay miembros de seguridad del lugar, están interviniendo para que no escale la violencia. Ahí está uno de los cascos que le decíamos, de los seguidores de Trump. Y realmente es una situación muy confusa de violencia que se ha estado verificando en ese lugar, en Chicago. La opinión de Ruth Guerra como directora nacional de prensa hispana del Partido Republicano. ¿Cómo daña esto al partido? ¿Cómo daña esto al proceso electoral en general? Bueno, yo creo que también tenemos que ver dónde está ocurriendo esto en Chicago, que es un lugar donde las personas han estado muy dañadas por todo lo que está pasando. Pero ocurrió en San Luis también. Para la situación que ahorita está pasando. Obviamente que la violencia nunca es buena y nunca es permitida. La libertad de expresión, obviamente que sí es algo bueno, pero la violencia nunca. Pero sí vemos que en Chicago, ayer estuvieron las mismas, un diferente grupo protestando a Rahm Emanuel por todo lo que está pasando en esa ciudad. Entonces sabemos que es una ciudad que está pasando sobre muchas cosas y las emociones están demasiado altas. Yendo a la parte histórica, José Mallea, recordamos los años 60, cuando la matanza en la Universidad de Kent, cuando el movimiento de derechos civiles, o sea, una serie de variables y de factores concurrentes, que, mira, este muchacho quiso subirse en la tribuna, fue contenido por dos policías o por miembros de seguridad, y quería usurpar ahí la función de orador y empezó a insultar y a ser insultado en ese momento. En la parte de afuera estaban tirando botellas ya en la parte de afuera, y ese es el nivel de violencia que estamos viendo. ¿Crees tú que pudiera esto convertirse en una bola de nieve y convertirse en ya de ahora en adelante, cada vez que Donald Trump vaya a aparecer, que se repitan estos hechos? Bueno, es muy triste, muy desafortunado. Yo creo que no hay un lugar en el proceso político para este tipo de incidentes, aunque sean los que apoyan o los que estén en contra de Donald Trump. Por eso tenemos elecciones. Las personas tienen la manera de expresar su voz el día de la elección y no deberían de llegar a ese punto. Ahora, por otro lado,
Donald Trump es un candidato que yo creo que se ha burlado del proceso y se ha burlado del pueblo americano y ha usado muchos, ha dicho tantas cosas negativas y feas que ha creado un sentimiento muy negativo en el proceso electoral. No justifica la violencia, nunca se justifica la violencia y yo estoy completamente de acuerdo con ese tipo de protesta y también de la respuesta de los que apoyan a él, que también están regresando la violencia. Pero yo creo que el problema aquí es que tenemos un señor, en este señor Trump, que no está serio, no ha demostrado seriedad, como vimos en el debate de anoche, no tiene conocimiento de los temas importantes y la gente tiene que darse cuenta de esto y no deben permitir que él sea el candidato republicano. Hemos visto una serie de encuestas esta noche a nivel internacional. En Jordania, un país aliado de los Estados Unidos, el 83% tiene sentimientos antinorteamericanos. En Pakistán y otros países del mundo árabe. Pero ahora Donald Trump le ha añadido el ingrediente de los musulmanes. Cuando dice que los musulmanes nos odian, los 1.6 billones, 1.600 millones de musulmanes que nos odian. Y esto creen que podría contribuir a niveles aún mayores de violencia. O sea, ha insultado a los afroamericanos, a los negros, ha insultado a los hispanos, ha insultado a los musulmanes, ha insultado a las mujeres y a los discapacitados. ¿Hasta qué punto eso pudiera ser, todos esos factores, sumatoria de detonantes de este tipo de violencia? Bueno, yo, en mi opinión, hemos visto que ya llegó a ese punto. Y también es importante recalcar que no todos los líderes políticos tienen la misma postura, tienen la misma opinión, y es hora de que más líderes políticos, líderes electos, salgan y denuncien este tipo de declaraciones. ¿Cuál es la estrategia demócrata? Usted, como vocero nacional hispano de Hillary Clinton, la senadora y el señor Sanders se suben ahora en el carro de ser los grandes aspirantes a la paz, a unir al país ante eso que está haciendo el Partido Republicano. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuánto daño le hace a todos los candidatos republicanos estos actos de violencia? Primeramente con Jorge. Bueno, no sé si es una estrategia de las dos campañas. La pregunta es, pero, si va a venir esa estrategia. Pero no, ya lo hemos visto con Hillary Clinton, donde ella ha declarado que le hace falta más amor y compasión a nuestro discurso político. Un poco más de empatía y de compasión. Ruth. Bueno, yo creo que ¿hasta qué punto le va a hacer daño eso? Bueno, yo creo que lo que tenemos también ver en un poco la historia, como estábamos hablando hace ratito, y es en el 2008 cuando Hillary Clinton y Barack Obama casi se sacaban los ojos y no llegó Barack Obama a ser el nominado hasta finales de junio, pero después el partido se unió y pudieron nominar a Barack Obama que llegara hasta la Casa Blanca. Pero no hubo actos de violencia como este. Bueno, es diferente. Obviamente que esta campaña en el 2016 es algo completamente diferente, empezando con el número de candidatos que empezamos. Empezamos con 17 candidatos en el Partido Republicano. Entonces, obviamente que ninguna de estas cosas hemos visto. ¿Qué puede hacer el partido para bajar las tensiones, la presión, si Donald Trump sigue con su discurso? Esto es en vivo en estos momentos. Mire, ya vemos ahí disturbios en la calle. Estamos viendo ahí que lo que ocurrió adentro sigue afuera. En la parte afuera de ese lugar, desde Chicago, Illinois, y vemos cómo la policía está llegando. Ahí hay cámaras. Eso evidentemente es un tiro o de helicóptero o de un edificio cercano. Este es tiro de helicóptero, de cámara, imágenes de helicóptero. Pero ya vemos cómo va. Hay enfrentamientos, sin lugar a duda. Hay enfrentamientos ahí entre grupos contrarios, seguidores de Trump y quienes están en contra del señor Trump. Claro, y lo que el pueblo americano tiene que darse cuenta, el votante republicano tiene que darse cuenta, es que hay consecuencias de su voto y su apoyo. Las personas que han apoyado a Donald Trump porque están bravas, molestas, frustradas, no han estado contentos los últimos ocho años con lo que ha sucedido en Washington, tienen que darse cuenta que un voto por Trump no va a ser la solución, porque va a traer más frustración. Y una persona que no tiene la seriedad, una persona que dice las cosas que él dice, no es solamente peligroso en un evento de elección, es un peligroso a nivel mundial. En lo que sucede en el mundo día tras día con la diplomacia y la negociación entre países, no podemos tener un payaso como Donald Trump. Ruth Guerra, ¿pueden los estatutos del Partido Republicano, ante el tema de la seguridad de la sociedad norteamericana, suspender las manifestaciones hasta la convención?
¿Cómo? ¿En qué aspecto? No, ¿suspender los rallies? No creo que sea posible. No, es la pregunta. ¿Está dentro de los estatutos del partido? Decir, no hay más rally para que no haya disturbio. No. Cada campaña debe estar haciendo la campaña hablando con los votantes directamente. Y eso es parte del proceso democrático. Es parte de ellos hablar con los votantes y decir, estas son mis plataformas, soluciones, sea Donald Trump, sea Marco Rubio, John Kasich o Ted Cruz. Eso va a seguir y es algo bueno para este proceso. Sí, y las personas que quieran que esto cambie tienen una opción, puede salir a votar este martes, y aquí en la Florida yo creo que deberían de votar por Marco Rubio, porque al fin del día es el único que puede ganarle a Trump en la Está Florida. Está en campaña. Igual que Kasich dijo que puede ganarle, bueno, yo estoy fuera de campaña. Pero no lo disimula, pero muy bien. Pero lo digo porque hay que parar a Donald Trump, no se puede permitir que este señor sea el candidato republicano. Jorge Silva, en el lado demócrata, ¿pueden suspenderse, están en los estatutos, si se produce una situación incontrolable de prácticamente guerra civil real en las calles, suspender las manifestaciones hasta llegar a la convención? Bueno, del lado demócrata no hemos visto este tipo de circunstancias, pero yo pero creo había que... Pero había gente de Sanders ahí adentro. Sí, pero... Está muy molesto esa gente porque están ahí protestando. Sí, pero no hemos visto esto en rallies de Sanders o en rallies de Hillary Clinton, pero también, como decía Ruth, los candidatos tienen el derecho de expresar sus ideas y de reunirse con los... Nos quedan 5 segundos. ¿Quién gana el martes en el lado demócrata en la Florida? Hillary Clinton. ¿Quién gana el martes en el lado republicano en la Florida? El Partido Republicano. Pero, ¿cómo quieres que te diga? Okay. Exactamente. ¿Quién gana? Yo creo que va a ser una campaña muy estrecha, pero Marco puede ganar. Las personas, si ¿crees que podría cambiar grande, con esto que está ocurriendo, esto puede de violencia? Puede derrotar a Trump, porque hay muchas personas que son del centro que están apoyándolo porque están molestos. Tienen que darse cuenta que es muy peligroso votar por Trump y tienen que apoyar a Marco Rubio en la Florida. Gracias, y nosotros seguiremos con esto todas las noches. Están invitados a seguir viniendo. Muchas gracias. Esto pique y se extiende.